Agradeciendo a Dios por darnos una noche confortable y otorgarnos la dicha de iniciar nuevamente labores aquí en La Morenita, les damos la bienvenida, honrados al contar con ustedes, nuestros radioescuchas, en este hermoso día que Dios nos regala. Les damos la bienvenida y los invitamos a vivirlo a plenitud y con buena actitud al realizar nuestras actividades. Y así el éxito estará con nosotros. Gracias por escuchar La Morenita 88.7 FM, tu radio. Buenos días a todos mis amigos y a mi bonita familia. No pierdan esa bonita costumbre de desear un buen día, aunque nadie nos conteste. Buenos días a todos y que pasen un excelente y maravilloso lunes. Gracias por seguir en escucha de Radio La Morenita 88.7 FM. Continuamos. Thank you.
A un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. En la boa, corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, pa'lante y pa'lante con la boa. Lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos los del poli lo saben, ya todos los pumas lo saben, todos los rebeldes lo saben, los que están oyendo lo saben, los que me faltaron lo saben, y la santanera no sabe, no sabe. Solo buena música aquí en Radio La Morenita, tu radio. He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra vengue mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste.
vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra vengue mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Los perros, leones, etcétera, marcan su territorio con orines. La nutria lo hace con sus heces fecales. ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo. Continúa escuchando Radio La Morenita. Desde Romita de Lisiega, Guanajuato, para el mundo a través de internet y por el 88.7 MHz. En FM. Continuamos con nuestra programación. Saludos al amigo Chapulín allá de la colonia Los Arcos, a él y a toda su familia. Siempre te quedo.
Buenos días a todos mis amigos y a mi bonita familia. No pierdan esa bonita costumbre de desear un buen día, aunque nadie nos conteste. Buenos días a todos y que pasen un excelente y maravilloso lunes. Gracias por seguir en escucha de Radio La Morenita 88.7 FM. Continuamos. Solo buena música aquí en Radio La Morenita, tu radio. Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo. Que sufrí para olvidar. Quiero, ya no te quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que ahora el que amo contigo tiene un parecido, pero distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Yo te quise como a nadie y jamás lo he negado. Pero ahora es muy distinto, él me ama y yo lo amo. Él ya sabe que te quise y también que te he olvidado. Que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir y muy me enseñó también a perdonarte y a quererlo como lo quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que hoy al que amo contigo tiene un parecido, pero distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. La 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 la. Cariño, tú bien sabes.
Fue en 1894 cuando en Estados Unidos se creó la primera barra de chocolate. Antes de ese año se consumía líquido. En 1819 el suizo Louis Cayer fundó la primera fábrica de chocolate. Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo. Continúa en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Feliz lunes. Te rajes, Guanajuato, ¡túpele! No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada.
vale cansados con ganas. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisanos, allí es mi pueblo adorado. Solo buena música aquí en Radio La Morenita, tu radio. Y esta es la cumbia de la bota. Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Zurullo? Ay, sí, acepto. Señor Zurullo, ¿acepta usted por esposa a la señorita Capullo? Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentira. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime, Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Dime, Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó, y ella le contestó: oye, Zurullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Zurullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo va a ser? ¡Ay, qué rica esta cumbia, pero qué lío! Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma. Dime, Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Dime, Capullo, ¿es hijo mío el negrito?
es orullo, el negrito es el único tuyo. Hoy es orullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo va a ser? Con los ocho y él con el negro cargó. Con esta trampa, con esta moña, si no se puede, Margarita. Y seguimos bailando con la Sonora Dinamita. Ayer, hoy y mañana. Hay dos días de la semana que no deben preocuparnos. Dos días que no deben causarnos ni tormento ni miedo. Uno es aquel que con sus errores e inquietudes, con sus flaquezas y desvíos, con sus penas y tribulaciones, ayer se marchó. Se marchó para siempre y está fuera de nuestro alcance. Ni siquiera el poder del oro de todo el mundo nos podría devolvernos el ayer. No podemos hacer ninguna de las cosas que ayer hicimos. No podemos borrar ninguna sola palabra de las que ayer dijimos. Ayer se marchó para no volver. El otro día que no debe preocuparnos es el mañana, con sus posibles adversidades, dificultades, virtudes, con sus halagadoras promesas. Mañana está fuera de nuestro alcance, inmediato. Mañana saldrá el sol para resplandecer en un cielo nítido o para esconderse entre densas nubes. Pero saldrá y hasta que no salga, no podemos disponer de mañana. Porque todavía mañana está por nacer. Solo nos resta un día, hoy. Cualquier persona puede confrontar las refriegas de un solo día y mantenerse en paz. Cuando agregamos esas dos cargas eternas, ayer y mañana, es cuando caemos en la brega y nos inquietamos. No son las cosas de hoy lo que nos vuelven locos. Lo que nos enloquece, nos lanza al abismo, en el remordimiento, en los nervios, en la tristeza, en la amargura, por algo que aconteció ayer. Y el miedo de lo que sucederá mañana. De suerte que nos conformaremos con vivir un solo día a la vez para mantenernos saludables y felices. La palabra del Señor nos dice: cada día trae su propio afán. No os preocupéis por qué comeréis ni qué beberéis. Si las aves del campo que no siembran ni siegan tienen su alimento, si los lirios del campo tienen tan hermoso ropaje que ni Salomón lo ha tenido en todo su esplendor, mucho más vosotros que sois hijos de Dios. Todo lo que hagáis hoy, hacedlo bien hecho, ya sea que durmáis, ya sea que juguéis, ya sea que trabajéis, ya sea que comáis, hacedlo todo en el nombre del Señor, dice San Pablo, porque cada día trae su propio afán. Atención amigo, amiga, renta de equipo profesional, escenario completo, como lo ocupes de acuerdo a tus necesidades para grupos norteños y bandas. Llamar al teléfono 472-5700-227 o 472-108-6009 con Silver Delgado, director del grupo Castari. No me diga más, pobre mi burrita se la comerán. Por Dios, compadrito, no me diga más, pobre mi burrita se la comerán. Feliz lunes.
Tostadas Chile. Tostadas Chile. Desde 1980. Romita, Guanajuato, México. Gracias por su preferencia. Y por su apoyo para Radio La Morenita, tu radio. Atención, le pasamos su música que tenga usted en cassettes o LPs a CD, así como sus videocassettes a DVD. Más informes en Publicaciones Díaz, portada Tega Casa Esquina con Obregón o calle Echeverría número 36. Ah, en Romita, Guanajuato, México. ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador en Publicaciones Díaz, en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Compra tu decodificador. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. Copiar amigos de la Morenita. Anda diciendo la gente que la sombra del bandido, la sombra del bandido, una nueva serie rural mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. Ya hacemos de vida, manito. Ya llegamos a las casas. No nos alcanzaron esos desgraciados. Sí, mano. Estamos salvados. ¿Qué les llegaron ahí a todo galope, mija? Son los muchachos, papá. ¿Cuáles muchachos? Pues, Luis y Bernardo, mi papá. Muchachos. ¿Para qué les dicen muchachos a ese par de viejos quedaos, oye? Ah, pero si llegaron a todo galope es que vienen huyendo. Y si vienen huyendo, tiene que ser de la policía. Y si huyen de la policía, será porque mataron a Porfirio Cadena. ¡No! ¿No? ¿Todavía te duele que maten a ese cobarde que se burló de ti, que mató a tu hermano Santiago? Lo digo por los muchachos, mi papá. Aquí vienen ya. Nos persiguen, mi papá. Nos venían pisando los talones, mi papá. ¿Y para qué demonios se apiaban de los caballos, onzos? Síganle de frente y vayan y escóndanse en los agostaderos a ver si los pueden sacar de esos escondederos. ¿Dejaron bien muerto a ese asesino? No, mi papá. ¿Qué dices, Luis? Pues no se pudo, mi papá. Mire, lo vimos en Mercedes, a él y a su hijo. Pero pues no podíamos balacearlos delante de toda la gente. ¡Qué bajudas! ¿Va? Pues, luego lo anduvimos buscando por todas partes. Patronarle como habíamos quedado con usted, pero no lo hallamos. Y cuando veníamos de vuelta, ahí por el camino real, de repente nos salió Nelly Córdoba, el que estorba en la policía en lugar del finado inspector Castro. Nos desarmaron, mi papá. Pero nomás se aplomaron tantito y nos vinimos corriendo. Ah, y le voy a decir una cosa, mi papá. Un momento. Sí, señor. Quiero que me expliquen bien las cosas. ¿Por qué dices tú, Bernardo, que el inspector Castro es finado? Vamos a ver. ¿Cuándo diablos murió esa persona? Pues, mi papá... Nosotros lo matamos, mi papá. ¿Ustedes? Tenías que salir con tu batea de babas, Luis, hombre. Mire, mi papá. El inspector Castro nos traía de ojeriza. Nos andaba espiando. Y hubiera acabado en meternos a la cárcel, por eso lo matamos nosotros. Lo fregamos, mi papá. Pues, no me gusta que hayan hecho eso, porque cuando se mata a un empleado de la autoridad, lo buscan a uno hasta que lo friegan. Bueno, de eso hablaremos después. Pero, ¿cómo diantres me vienen a salir con que no pudieron matar a Porfirio, par de sonsos? Mi papá. Pues esta vez no se pudo. Mire, mi papá. A mí no es que me guste el chisme, pero tampoco quiero mi pecho pa' bodega. Este Bernardo se aplomó.
porque cuando los divisamos que iban por un lado de la plaza principal, yo le dije, ¡ora, manito, vamos a caerles a balazos! ¿Y sabes lo que me dijo este güey? Que no estábamos en buen terreno. Y ahora, pues ahí tenemos a Colunga que anda en Mercedes y que sabe que nosotros matamos al inspector Castro, mi papá, para acabarle de amolar. ¿Y para qué le platicas eso, güey? Te digo que hojas y me trae ramas. ¿Colunga? ¿Quién es ese tal Colunga? Ese hombre no tiene importancia para nosotros, mi papá. Mire, mi papá, para poder matar al inspector Castro, nosotros nos valimos de Colunga, un buen amigo, no más que es un desgraciado. Le dimos 500 pesos para que le telefoneara al inspector y le dijera que fuera a su casa a esas horas de la noche. Y al inspector que entra en la casa y nosotros que le dejamos caer las pistolas y se quedó bien muerto. Ah, ¿y de dónde agarraron ustedes esos 500 pesos para dárselos a ese tal Colunga? De la castaña, mi papá. ¿De mi dinero? Yo lo saqué, mi papá, no lo agarré, no le agarré ese dinero. Pero Lalo me dijo que se lo trujera para dárselo a Colunga. ¿Va? Bueno, y ahora ese Colunga, que sabe que ustedes asesinaron al inspector, anda paseándose en Mercedes muy tranquilamente, ¿verdad? Pues sí, mi papá. Me dan ganas de rasparte el hocico contra el suelo, desgraciado. Está probado que ustedes son un par de buenos para nada, hombre. Muchas gracias, mi papá. No te me acerques mucho porque te doy un manazo. Señor, aquí está este animal que se lo diga. Yo no estuve de acuerdo en lo que él le prometió, porque no es tan fácil matar a ese bandido de Porfirio Cadena. Pero ustedes, par de sonsos, en vez de facilitar las cosas, las hacen más difíciles. Va. Ahora no solo hay que matar a Porfirio, sino también a ese tal Colunga, para que se calle el hocico y no diga que ustedes mataron al inspector Castro. Pues ansina tan las cosas, mi papá. Ansina tan las cosas. No digas que ansina tan las cosas. Di que ansina las dejaron ustedes. Mía. Y queda probado que el único que sabía hacer las cosas y que no metía la pata era Santiago, el más chicalillo. Y no me tosas porque te doy un revés, sonso. ¿Y ahora qué vamos a hacer, digo yo? ¿Por qué se vinieron de Mercedes sin liquidar a ese tal Colunga? Pues ya era tarde, mi papá. Nos buscaba la policía. Pues no me desencíen esos caballos. Ahorita se echan un taco que no se merecen y se vuelven a Mercedes. Y quiero que amanezca muerto ese tal Colunga. Cuente con eso, mi papá. Tú, Luis, eres bueno nomás para prometer. Pero lo de Lora no hace nada. Ni sirve para nada, güey. Ah, las pruebas me remito. No quiero más averiguación en esta casa, ¿oyeron? Va. Ustedes se devuelven ahorita mismo a Mercedes a arreglar a ese amigo Colunga. Lo buscan, lo encuentran donde se meta y lo liquidan antes de que la policía lo vaya a agarrar y lo haga declarar lo que ustedes hicieron con él. Usted, muchacha, vaya y déles un taco en la cocina, ándele. Sí, mi papá. ¿Tienes carne asada, Lupita? ¿Qué carne asada ni qué sur? Narizotas. Un taco de frijoles se van a comer ahorita en la cocina. Pues los frijoles son los que se come el gato, mi papá. ¿Y qué quieres decir con esa grosería? ¿Crees que no entiendo lo que quieres decir? Te doy unos manazos porque se devuelven a Mercedes ahorita mismo. ¡Ándele! Vayan a tragar para que se pongan a arreglar ese asunto. ¡Rápido! Está bueno, señor. Cuente con ello, mi papá. ¿Para qué fregados dices? Cuente con ello, mi papá. Ya sabes un tal Colunga. Ya sabes que lo vamos a encontrar. ¿Quieres que vuelvanos con las manos vacías para que nos maltrate otra vez el viejo? Colunga son rajetas. Ya viste que nos peló la pistola. Pues no sirve para nada. Y era mejor que esa pistola le quitara la mira, porque se la vamos a meter a donde se hacen las panochas. Y te voy a decir lo que tenemos que hacer llegando a Mercedes, Lalo. Y nos echamos al plato a Colunga, vas a ver. A propósito del plato, oye, Lupe, ¿no tienes otra cosita que no sean puros frijoles? Pues hay carne seca. Pues ándale, eso está bueno. Con esa carne seca nos haces ahorita un machacado con huevo, con harto chile pijín. ¿Pero es carne de burro? ¡Me lleva, Judas! Manito, al cabo la biblica dice que tenemos que acabarnos comiéndonos los unos a los otros. ¡Cállate!
Telefonele a la gente del Ministerio Público y dígale que venga a tomarle declaración a Colunga. Ya declarando ese amigo cómo mataron los Benton al inspector, esos asesinos están perdidos. Sí, señor. Voy a telefonearle a su oficina. Esto tiene que hacerse hoy mismo, aunque sea esta misma noche. Sí, señor. ¿Está llamando? Sí, señor, está llamando, pero no contesta nadie. Y es que ya son después de las 5 de la tarde y ya no hay nadie en la oficina. Pero le llamamos a su casa, ahora verá. Tiene usted razón, debe estar en su casa. La cuestión es localizarlo y que se deje venir. Ahora lo verá. Dígale usted que es muy importante que Colunga rinda su declaración cuanto antes. Sí, señor. En pocas palabras le voy a explicar que queremos que ahora mismo, aunque sea en la noche, declare Colunga en contra de los Benton. Sí, señor. ¿Está llamando? Oh, sí, sí está llamando, pero no contesta nadie. No estará ni la familia. Y es que la gente del Ministerio Público a veces le gusta irse al cine con la familia desde la tarde. Ahora, ahí vamos a tener que esperar hasta las 8 o las 9 cuando salgan del cine, porque a la salida se van a tomar unos tacos. Caray. Ni modo. Usted no se preocupe por esta tardanza, señor Cadena, porque Colunga está bien encerrado en una celda y no se puede salir. Le puse un policía uniformado que me esté vigilando y que no lo pierda de vista. Muy bien hecho. Mientras, déjeme telefonearle a la señora Velasco para decirle que ahora en la noche voy a dormir en el cuarto que alquila. Sí, señor, háblele, háblele. Señora, le habla Porfirio Cadena. ¡Ah, señor Cadena! ¡A sus órdenes! Ya sé que a usted le da mucho miedo que esté en su casa, pero como esta noche no va a poder volver a mi rancho, pues quiero avisarle que dormiré en su casa. Como usted guste, señor Cadena, y nos aguantamos del miedo. Es que agarramos a Colunga, el cómplice en la muerte del inspector Castro, y lo tenemos encerrado en la cárcel. Y no quiero dejar solo al señor Córdoba hasta que este amigo declare al Ministerio Público. Muy bien hecho, señor Cadena. La habitación está desocupada y puede usted venir a dormir a la hora que guste. Muchas gracias, señora Velasco. Por nada. Nosotros no nos movemos de aquí, señor Cadena, hasta que venga el agente del Ministerio Público. La misma cosa que iba a decir yo, señor Córdoba. María Purísima. No vaya a gritar o a pedir auxilio, vieja desgraciada, porque le meto un plomazo en la cabeza. Soy una mujer sola. También las víboras andan solas y hacen mucho daño, vieja chismosa. No, me vayan a matar. Pues eso depende de usted misma, viejita. Porfirio Cadena anda junto con Córdoba, el jefe de policía, y sabemos que agarraron a Colunga. Díganos dónde tiene a Colunga, si no quiere morir con una bala en la cabezota. No sé nada, señor. Usted tiene que saberlo, vieja. Flaca desbaratada. Y si no nos lo dice, aquí se va a morir. Mire, voy a martillar mi pistola para volarle la tapa de los sesos. ¡Ansina! No, señor. No me vayan a matar. El señor Córdoba tiene encerrado a Colunga en una celda de la cárcel municipal. Vamos a desconectarle el aparato telefónico para que usted no pueda comunicarse con esos señores. Y si se atreve a salir a la calle, la matamos. Porque vamos a estar al pendiente de todos sus movimientos. ¡Vámonos, Luis! Sí, manito. Pero antes, vamos a arrancar los alambres telefónicos para que no pueda telefonear esta vieja mañosa. ¿Tú te vas a quedar aquí, mijo? Mientras nosotros vamos a buscar personalmente al Ministerio Público. Porque por teléfono no lo hemos podido localizar. Sí, señor. ¿Y
Ya sabe, Alejandro, que nadie debe entrar en las crujías que no sea del personal nuestro. No permita usted que ningún extraño se pueda comunicar con Colunga. No, señor. Al rato venemos, mijo. Sí, señor. Así son las cosas. Siempre está el agente del Ministerio Público en su oficina o en su domicilio. Pero ahora que se le necesita con urgencia, no se le encuentra por ninguna parte. Policía. Policía. Venga, señor policía. Quédese usted. ¿Dónde están el señor Córdoba y el señor Cadena? Salieron en busca de la gente del Ministerio Público para que le tome su declaración a usted. Y haciendo mi declaración, ¿me van a dejar en libertad? Pues, yo creo que sí. ¿Usted me está cuidando aquí? Sí, señor. Hasta que sea relevado por otro compañero, porque mi turno terminó de la siguiente. Alejandro, el hijo de Porfirio, estaba en la oficina. Ya sabía que ningún extraño debería entrar rumbo a las crujías, pero en aquel momento llegaba un elemento de la policía uniformada. Solo que Alejandro no le puso mucha atención, porque era un policía que siguió de frente hacia las crujías. Soy el policía que viene a relevarlo, compañero. Usted, yo no lo conozco. Vaya y pregúnteselo al señor Córdoba. Ahí está en las oficinas. Un momentito, voy a preguntárselo. ¿Usted es el que me viene a cuidar en lugar del otro? ¡Luis! ¡Tú eres Luis Belton! ¡Desgraciado! ¡No! ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué dejaste entrar a ese desgraciado? ¡Era Luis Belton! Señor, venía disfrazado como policía uniformado. Traía la camisola y la gorra. El otro policía estaba hablando conmigo, preguntándome por el señor Córdoba, cuando sonaron los tiros. Mataron a Colunga. Luis Belton ganó la calle antes que lo pudieran agarrar. Nos ganaron la pelea a los Belton, porque mataron al testigo que los iba a denunciar. Lo siento, señor. Ese jinete que llega. Tostadas Chilo. Desde 1980. Romita, Guanajuato, México. Gracias por su preferencia. Y por su apoyo para Radio La Morenita. Tu radio. ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador en Publicaciones Díaz, en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Compra tu decodificador. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. Atención amigo, amiga, renta de equipo profesional, escenario completo, como lo ocupes de acuerdo a tus necesidades para grupos norteños y bandas. Llamar al teléfono 472-5700-227 o 472-108-6009 con Silver Delgado, director del grupo Castari. Diga más, pobre mi burrita se la comerán. Por Dios, compadrito, no me diga más, pobre mi burrita se la comerán. Feliz lunes.
pesar por dentro, mordiendo el sentimiento, con el presentimiento de no volverla a ver. Pregunto las razones, ¿por qué dos corazones tan llenos de ilusiones se dejan de querer? Horrible desencanto, seguir sufriendo tanto y derramar el llanto por un lejano amor. Vivir desesperado, vivir atormentado, sentir que estás cansado, tan lleno de dolor, cargando con mi cruz, camino por el mundo sin cesar, como un judío errante sin parar, en sombras y sin luz, caído y sin amor, vacío ya por dentro y sin calor, hasta que Dios al fin me dé otra vez tu amor. Cargando con mi cruz, camino por el mundo sin cesar, como un judío errante sin parar, en sombras y sin luz, caído y sin amor, vacío ya por dentro y sin calor, hasta que Dios al fin me dé otra vez tu amor. ¡Adiós! Ahora pues, ya no aguanto más esta situación, ¿verdad, Dios? Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación. Según tú te pasas las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando. Te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre holgazán. Te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga. Te sientas a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota. No tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. Ahora pues, eres rete flojo, mano, ya no te quiero. De muchos trabajos te corren muy gacho, porque te conocen que eres bien borracho. Me traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan y arman sus borlotes. Cuentan de conquistas con bellas mujeres, y luego terminan peleando entre ustedes. No puedo evitar que me caigas tan gordo, y es que no me escuchas o te haces el sordo. Yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre, no un macho panzón, que sepa tratarme como me merezco, que me dé confianza, cariño y respeto, que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón.
Solo buena música aquí en Radio La Morenita para ti. Continúa con nosotros. Cariño que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Tú eras para mí diferente, sin pensar que algún día tú serías mi amor. El tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré una eternidad. Te quiero y no puedo negarlo, si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. La realidad y yo te adoraré una eternidad. Cariño que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Te quiero y no puedo negarlo, el cariño que siento es cariño inmortal, es cariño inmortal, es cariño inmortal. Seguimos con buena música porque recordar es volver a vivir. Solo buena música aquí en Radio La Morenita, tu radio. Yo quiero que comprendas, mi amor siempre has tenido, tus celos son la duda.
deriva, perdí ya mi timón. Celos, dudas me atormentan. Celos, dudas de dolor. Celos, dudas infundados. Celos, dudas de mi amor. Celos, dudas. Es todo lo que queda de aquel inmenso amor, de aquel inmenso amor, de aquel inmenso amor, de aquel inmenso amor. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero. Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces. Soy feliz contigo y estoy muy enamorada, pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelva a estar sola como antes, mi amor. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias. Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias. Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Tus lindos ojos, me parece estar soñando, me siento tan dichosa. Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando, porque tienes una boca tan linda, mi vida, y con esa sonrisa eres un amor. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias. Tú no te imaginas lo feliz que soy ya al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias. Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Solo buena música aquí en Radio La Morenita para ti. Continúa con nosotros. Feliz lunes. ¿Qué tal, amigos de La Morenita? Estamos en vivo. Puedes comunicarte con nosotros al 432-107-1145 para mandar tus saludos o pedir algún tema en específico. Gracias por sintonizarnos, por estar al pendiente de tu radio, La Morenita, 88.7 FM. ¡Continuamos! Estás escuchando La Morenita, 88.7 FM, número de cabina 432-107-1145. No le cambies, esta es La Morenita. Tengo una baraja con 40 cartas, me ayuda a librarme de cualquier traición. Traiciones que dejan algunas ingratas, que son para el hombre de mal corazón. Si es el rey de copas en carta primera, me anuncia parranda con algún amor.
en la sota de oro una traicionera que entrega sus besos sin ver condición. Ya sé que me dicen el enamorado allá en el rancho donde yo nací. Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí. De muertos para enamorar. Una buena suerte es la que me cargo, que nadie en el mundo me la de igualar. Ahí les va, muchachos, en mi despedida, un grito ranchero por vida de Dios. No se les olvide que todo en la vida tiene su movida si hay buen movedor. La fiesta chilla, la fiesta del sol.
payu, payu. ¡Upa! Yo quiero montarme a un toro pa' que me mire mi amor. ¡Voy, voy, voy! Solo buena música aquí en Radio La Morenita para ti. Continúa con nosotros. ¡Feliz lunes! Que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra. No tengo trono ni reina,
ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Atención amigo, amiga, renta de equipo profesional, escenario completo, como lo ocupes de acuerdo a tus necesidades para grupos norteños y bandas. Llamar al teléfono 472-5700-227 o 472-108-6009 con Silver Delgado, director del grupo Castari. No me diga más, pobre mi burrita se la comerán. Por Dios, compadrito, no me diga más, pobre mi burrita se la comerán. Presto me llevan mi querida. Candados de las
HMR, tu radio. Atención amigo, amiga, renta de equipo profesional, escenario completo, como lo ocupes de acuerdo a tus necesidades para grupos norteños y bandas. Llamar al teléfono 472-5700-227 o 472-108-6009 con Silver Delgado, director del grupo Castari. No me diga más, pobre mi burrita se la comerán. Por Dios, compadrito, no me diga más, pobre mi burrita se la comerán. Qué bonita chaparrita, por cariñosa y bonita yo me la voy a llevar. Aunque me cueste trabajo, en corto plazo con ella me he de casar. Dicen que me andan buscando, dicen que me andan tanteando por culpa de su querer. Que si no dejo de amarle, puede pesarme, eso lo vamos a ver. Me la
hagan de pleito porque también soy malilla. Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla. Que canta donde se para. El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olviden de un matacuas algún día. Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana para hacerle gasto al barril los 6 días de la semana. Recuerda, mijito, siempre debes pedir el favor. Sí. Debes saludar. Ajá. Y nunca deja de decir gracias. Sí, abuelita. Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho.
El vendedor de calabazas. Ha llegado el otoño nuevamente y la hojarasca vuela por todas partes. La temperatura ha disminuido últimamente y nuestros jardines se han tornado un poco más sombríos aquí en la falda de la montaña. Año con año, entre los meses de octubre y noviembre, llevamos a cabo una tradición muy especial. Nuestro pueblo, que data desde tiempos muy remotos, ha arrastrado consigo creencias muy antiguas sobre los muertos y su mundo paralelo. Es por esta razón que toda la gente hace los preparativos para la llegada de sus fieles difuntos en estos días. 3 años atrás, precisamente en esta misma fecha, vi por vez primera a un visitante en nuestro pueblo, un vendedor de calabazas. Por su aspecto, era obvio que no pertenecía a los nuestros. Todos sabíamos que se trataba de un extranjero, pero nadie podría acertar con exactitud de qué parte del mundo había salido. Era demasiado alto, blanco, esquelético y lucía una cabellera larga y descuidada. Conducía una carreta de madera gruesa con bordes de metal oxidado que iba repleta de calabazas gigantescas. La carreta era remolcada por 3 enormes bestias de pelaje negro como el carbón y los ojos cálidos como el atardecer sobre los mares. Cuando el visitante subió a la plaza, atrajo a todo el pueblo llamándolo con el repique agudo y sonoro de una campana que llevaba atada al cuello de la bestia más grande. Los habitantes acudieron en silencio absoluto como una horda de almas mudas en el paraíso perdido y se apilaron alrededor de él. Quizás estén preguntando quién soy y por qué los he convocado, mis queridos amigos. Habló al fin aquel extraño personaje. Pero han de saber que estoy aquí por una sola razón. Quiero protegerlos. ¿Protegernos de qué? Espetó don Pedro, algo confundido. Bien, como todos saben, en esta época del año, todo nuestro derredor muere, como lo han hecho muchos de nuestros seres queridos. Sabemos también que existe un momento en que se abre el portal que comunica nuestro mundo con el de los muertos, y es por eso que ellos caminan entre nosotros nuevamente los primeros 2 días del penúltimo mes del año. Pero no solamente ellos están entre nosotros. Existen espíritus chocarreros que poseen a los vivos para satisfacer su deseo de maldad a través de ellos, y es de esto de lo que quiero protegerlos. Disculpe, señor, pero si las hermanas de la colina no nos hablaron de esto nunca, ¿cómo confiar en lo que usted dice si es la primera vez que lo vemos en nuestras tierras? Esas brujas de la colina han sido castigadas por guardar silencio durante muchos años. Esas mujeres de aspecto humano y cuyo corazón estaba henchido de rencor, han sido despojadas de su poder y están frente a ustedes en forma de 3 hermosas bestias que ahora arrastran mi carreta. Ellas han vivido entre ustedes guardando el más peligroso de los secretos durante generaciones, la 9ª luna de sangre. El visitante sacudió su montón de cabellos enmarañados y miró fijamente a cada uno de los habitantes. Yo le observaba escondido detrás de los barriles de cerveza y por un intersticio del muro frontal de la pequeña taberna de Doña Martina. Estas calabazas que ven aquí no son cosa común, continuó el visitante. Forman parte de la cosecha de una sociedad oculta que ha puesto sobre ellas el más poderoso de los conjuros contra las fuerzas del mal. Y hoy, amigos míos, se las otorgaré únicamente por 3 prendas propias de cada uno de ustedes. Con la finalidad de que el conjuro cumpla su objetivo cuando la 9ª luna de sangre bañe con su luz el portal entre los mundos, daré una sola por familia. Guadalupe, la mujer más vieja del pueblo, exigió a su esposo las 3 prendas y de inmediato entregó 6 piezas al forastero, recibiendo a cambio una enorme y pesada calabaza entre sus brazos. Enseguida,
cada uno de los habitantes hizo exactamente lo mismo y se retiraron muy asustados a casa. Eran las 3 de la madrugada cuando el pueblo se estremeció con los alaridos de Ernestina, la hija de don Pedro. Cuando acudimos a su casa para ver lo que estaba ocurriendo, la encontramos agazapada debajo de un árbol, fuera de sí y con las ropas de cama. Dos personas más entraron a la casa y salieron corriendo despavoridas. Habían encontrado a la esposa de don Pedro desollada sobre la cama y a él colgado por el cuello y ya sin vida en una esquina de la habitación. Después de que las autoridades se encargaron del asunto y nos dispusimos a regresar a nuestras casas, Juanito, un niño de apenas 8 años, corrió hacia la multitud pidiendo ayuda con lágrimas en el rostro. Se trataba de su mamá. Había perdido la cordura y se había comido la carne del brazo izquierdo de su hijo recién nacido. Cuando llegamos a casa de Juanito, el bebé se encontraba pálido y sin movimiento. La señora Yasmín tenía el cañón de una escopeta en el interior de su boca mientras lloraba inconsolable con la mirada sobre el recién nacido. Quisimos detenerla, pero no logramos intervenir a tiempo. El pobre niño Juan fue espectador de toda aquella tragedia. A la mañana siguiente, don Paco estaba como loco empedernido gritando unas frases inteligibles a mitad de la plaza, mientras sostenía en cada una de sus manos el corazón y la cabeza de la madre de su mujer. Entrando el año, el pueblo se olvidó como por arte de magia de las tragedias y de aquel visitante. Pero yo lo recuerdo todo, no sé por qué. El año pasado, el vendedor de calabazas regresó nuevamente para realizar un nuevo intercambio, lleno de desgracias. Hoy estamos a 2 días de verle llegar por tercera ocasión, y esta vez estoy convencido de entregar también mis 3 prendas a cambio de la última calabaza que se ha ido de regreso en la carreta los últimos 2 años. Atención amigo, amiga, renta de equipo profesional, escenario completo, como lo ocupes de acuerdo a tus necesidades para grupos norteños y bandas. Llamar al teléfono 472-5700-227 o 472-108-6009 con Silver Delgado, director del grupo Castari. Diga más, pobre mi burrita se la comerán. Por Dios, compadrito, no me diga más. Pobre mi burrita se la comerán. Ay, de mañana. Eso quisiste hacerlo con
blanca flor de amapolita, tú que trasciendes junto al rosal. Hoy he pensado en abandonarte porque tu amor me salió informal. Eres como la chupa rosa que vas chupando de flor en flor. Vamos a enviar saludos a los clientes de Abarrotes del Profe, que le ofrece productos de primera necesidad, carnes frías, lácteos, azúcar, arroz, frijol y abarrote en general. Marcas de calidad y los mejores precios a sus órdenes en Bravo número 27A, Romita, Guanajuato. Atención personal del profesor Ángel Cepeda y familia. Adquiere tu decodificador para televisión digital a analógica. Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón, frente a la fonda de Doña Olga. Porque me enseñaste el principal valor de la vida, la justicia. Gracias, mamá. Gracias, mamá.
que yo he soñado, tú has sido mi único querer. Una lágrima no basta para que yo... Agradeciendo, sigan sintonizando Radio La Morenita, 88.7 FM. Por cielo y por mar, dejando en los corazones. Y con... Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita. Infinito agradecimiento a nuestro auditorio por dejarnos entrar a su mundo a través de la frecuencia 88.7 FM e invitándolos a seguir en sintonía de La Morenita. No lo olvide, recordar es volver a vivir. Por favor, no le cambie. No le cambie. Yo sabía que no era bueno. Que yo soñé, eras tú el amor. Ay, pero sí te encontré del brazo de Teodoro. No te molesté. We'll be right back.
corazón muy grande, cabían muchos amores, por eso la dejé. Por loca y piscuireta, de paso hasta coqueta, le di sus calabazas y luego me marché. Tomando en las cantinas, yo me paso la vida, brindando con tequila, por la que fue mi amor. Y digo lo que siento, aquí con mis canciones, no dejen que una ingrata les robe el corazón. La quise con el alma y le di mi corazón. Pero era de las hembras, de un corazón muy grande, y con otros amores a mí me traicionó. Amigos de cantina, amigos paranderos, oigan bien mi consejo y presten su atención. No crean en las viejas que dicen ser sinceras, porque son las primeras que juegan a traición. Gracias por cooperar, amigos de la Morenita. El viento sonda. Desde muy joven, Juanpi había sido un diestro cazador. Para cazar la vicuña, reunía a sus compañeros y todos juntos, guiados por él, subían a los cerros. Rodeen el lugar con estas lanas de colores. La vicuña, intentando huir, se topaba con ese cerco de lana tan frágil que bien podía haberlo cruzado con un saltito de sus ágiles patas. Pero asustada por las cuerdas de colores, retrocedía y quedaba en poder de los cazadores. Gracias, Pachamama, por el alimento que nos das. En aquellos tiempos, los hombres no eran despiadados. Cazaban solo lo necesario y respetaban a la Pachamama, la Gran Madre, que desde algún lugar del cielo velaba por todas las criaturas. Pasó el tiempo y las cosas cambiaron. El joven Juanpi fue elegido cacique y llegó a gobernar varios pueblos de los valles calchaquíes. Entonces su corazón cambió. Caica no capa, afirmaba, soberbio, señalando cerros y hondonadas. Caica no capa, que en lengua calchaquí significa esto es mío. El poder se le subió a la cabeza y se creyó dueño de la tierra. Tenemos carne de sobra, Juanpi. No sacrifiques más animales. Todo esto es mío, ¿entiendes? Y con lo mío hago lo que quiero. Su mujer no fue la única. Las tejedoras también le suplicaban. No persigas más vicuñas, Juanpi. Tenemos suficiente lana. Y el artesano encargado de los mantos de plumas para las ceremonias. Basta ya, no mates más pájaros. No necesitamos. Juanpi, arrogante, no escuchaba consejos, se sentía dueño del mundo. Caica no capa. Los cerros, poblados de animales, parecían temblar cuando Juanpi aparecía.
El ñandú escapaba a zancadas y hasta la lechuza volaba lejos. Todos buscaban salvarse al verlo llegar, porque Guampi mataba por matar y perseguía hasta las crías indefensas. Un día la liebre, al ver a Guampi, huyó con las orejas tiesas para escapar de sus flechas. Fue entonces que por detrás de los cerros se oyó una voz como de mujer. ¡Guampi! ¡Guampi! ¿Quién me llama? Guampi, el poder te ha cegado tanto que ya no sabes lo que te conviene. Si sigues dañando a la naturaleza tomará venganza. Tu pueblo pasará hambre, tu pueblo pasará sed. ¡Caica no capa! ¡Todo esto es mío! ¡Nada es tuyo! Y ten cuidado, porque hasta los dioses perdemos la paciencia. Por un tiempo, Guampi se asustó. Dejó la cacería y los animales respiraron tranquilos. Pero pronto volvió a las andadas. ¿Qué habrá sido esa voz? ¿Un sueño? La tierra es mía. Los árboles son míos. Los animales son míos. Y con lo mío hago lo que quiero. Alzó entonces la vista y divisó en el cielo la majestuosa silueta del cóndor. La gran ave no era presa fácil, pero Guampi fue tras ella, seguro de alcanzarla con sus flechas. No escaparás. ¡Caica no capa! Siguiendo el vuelo del cóndor, llegó a un paraje desconocido. Cuando Guampi levantó su arco para matar, el cóndor se esfumó en el aire y en su lugar apareció el rostro de la Pachamama. ¿Quién eres? Soy tu madre, Guampi, la madre tierra. Y por lo que veo, no entendiste mi aviso. Pero te he prestado los animales para que los cuides y tú los matas por gusto. Te he dado los ríos, los árboles, y nada has cuidado. Yo soy el cacique. Yo soy... No eres nadie. Eres un ignorante. Ahora te mostraré lo que ocurre en la naturaleza cuando los hombres como tú le pierden el respeto. El rostro de la Pachamama se ocultó entre densos nubarrones. Guampi se acurrucó temblando al pie de un árbol. Entonces oyó un silbido. ¿Qué es eso? ¿Qué? Era un viento furioso que jamás antes había soplado en aquellas tierras. Un viento tan caliente que quemó las plantas, tan fuerte que secó los ríos. Un viento sucio, lleno de polvo. El vendaval le arrebató a Guampi su vincha de cacique y sus armas de muerte, y la tierra quedó desierta. Cuentan que así apareció en los valles calchaquíes el viento sonda, el viento cálido que la Pachamama, la madre tierra, tenía bien atadito en los palenques del cielo, y que desató aquel día cuando perdió la paciencia por causa de un mal hijo, un cazador llamado Guampi. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Estás escuchando lo mejor de la música mexicana. Cuando más solito estaba, cruzaste por mi camino,
me clavaste en el alma como un rayo repentino. Las plantas no daban flores, toditas se habían secado, ya no pensaba en amores. El tiempo se había pasado. Mirada le diste a mi alma una nueva vida llena de ilusión. Los campos ya no floreaban, la milpa se había secado, las lluvias ya no llegaban, la tierra se había cuarteado. Ahora que ya nos queremos, hasta el campo floreció, volvieron los aguaceros, la tristeza se acabó. Mirada le diste a mi alma una nueva vida llena de ilusión. Tú eres el amor que yo he soñado, tú has sido mi único querer. Una lágrima no va para que yo... Agradeciendo, sigan sintonizando Radio La Morenita 88.7 FM. Por cielo y por mar, dejando en los corazones. Y con... Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita. Infinito agradecimiento a nuestro auditorio por dejarnos entrar a su mundo a través de la frecuencia 88.7 FM e invitándolos a seguir en sintonía de La Morenita. No lo olvide, recordar es volver a vivir. Por favor, no le cambie. No le cambie. Yo sabía que no era bueno. Que yo soñé, eras tú el amor. Ay, pero sí te encontré del brazo de Teodoro. No te molesté. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, número de cabina 432-107-1145. No le cambies, esta es La Morenita. Paso mi aborrece, desengañame pues, para ya vivir en paz. Thank you.
mi asesina. Por no saber cómo sacar mi asesina. Quisiera leer en los ojos de Cristina si me quiere en verdad. Dime, mujer, si tu amor es verdadero. Dime que ya el cariño que me ofrece. Dime por Dios, mi amado me aborrece. Que te engaña me duele. Amiga, ¿qué estación de radio escuchas? Yo, La Morenita. ¿Porque nos gusta más? Ha ido la joven que amo, dejándome sin consuelo. Serían las 2 de la tarde cuando nos dimos la mano. Con su mirada en mi pecho, un dardo dejó clavado. Es muy larga la distancia de México hasta cielo le preguntaba qué pueblos había pasado. Otras 6 horas pasaron, ya casi de madrugada, salí a preguntarle al viento a ver qué rumbo llevaba. Es muy larga la distancia de México hasta llevara un pedacito de mi alma para darle la bienvenida cuando a Durango llegara. Si pueden ver hacia el norte aquel lucero que brilla, Beatriz es ese lucero, luce ilusión de mi vida. Es muy larga la distancia de México hasta Durango, pero si el tren no me lleva, yo llegaré caminando. Papi, te quiero mucho. Hay un periodo cuando los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos.
Así es. Por increíble que parezca, así suele ser. Y es que los niños crecen, independientemente de nosotros. Como árboles murmurantes, crecen sin pedir permiso a la vida. Un día se sientan cerca de ti y con una naturalidad increíble te dicen cualquier cosa que indica que esa criatura de pañales ya creció. ¿Cuándo creció que no lo percibiste? ¿Dónde quedaron las fiestas infantiles, los cumpleaños con payasos, los juegos de niños? Nuestros hijos crecieron sin darnos cuenta. Ellos crecieron amaestrados, observando y aprendiendo con nuestros errores y nuestros aciertos, principalmente con los errores que esperamos que no se repitan. Hay un periodo en que los padres vamos quedando huérfanos de los hijos. Es el momento en que ya no los buscaremos más en las puertas de las discotecas y del cine. Pasó el tiempo del piano, el fútbol, el ballet, la natación. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Deberíamos haber estado más junto a su cama al anochecer para oír su alma y sus necesidades de niños. Mas, sin embargo, crecieron sin que agotáramos con ellos todo nuestro afecto. Al principio fueron al campo, la playa, navidades, pascuas, albercas y amigos. Después llegó el tiempo en que viajar con los padres comenzó a ser un esfuerzo, un sufrimiento. No podían dejar a sus amigos y sus primeros enamorados. En ese momento, los padres quedamos exiliados de los hijos. Ahora por fin tenemos la soledad que tanto habíamos deseado. Y nos llegó el momento en que solo podemos mirar de lejos, deseando que escojan bien en la búsqueda de la felicidad y conquisten el mundo del modo menos complejo posible. Menos difícil. Señoras y señores, el secreto ahora es esperar. En cualquier momento estos hijos nos darán nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía no ejercida en los propios hijos. Por eso muchos de nuestros abuelos o nosotros mismos somos tan desmesurados y distribuimos nuestro cariño de forma tan incontrolable. Los nietos son nuestra última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Por eso es necesario hacer algunas cosas adicionales antes de que nuestros hijos crezcan. Así es, los seres humanos solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida se nos va pasando. Parece increíble, pero así es. Mensaje para los que somos papás y aprendamos a disfrutar y a valorar el amor de nuestros hijos ahora que podemos convivir con ellos. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La
tal, amigos de La Morenita? Estamos en vivo. Puedes comunicarte con nosotros al 432-107-1145 para mandar tus saludos o pedir algún tema en específico. Gracias por sintonizarnos, por estar al pendiente de tu radio, La Morenita, 88.7 FM. ¡Continuamos! Sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar. Ya lo sé, que solo y mirando al cielo me vas a dejar. Si es así, gaviota, prueba bien tus alas, y si estás segura, échate a volar. No más no me salgas con que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar. Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón. Tal vez es muy poco, por eso me pagas con esa traición. El mar es hermoso visto por encima, pero nadie sabe su profundidad. Solo tú, gaviota, al fallar tus alas hasta el mero fondo, muerta llegarás. Quiero que me escuches mi última palabra, si es que ya te vas. Casi estoy seguro que bien desplumada tú regresarás. Gaviota traidora, si estás decidida, no lo pienses tanto y échate a volar. Pero a tu regreso no vengas a verme, yo con tu pecado no quiero cargar. Sálganle al toro, que ahí va. Sálganle ese toro que no he podido lazar. Escóndanse todos que no los voy a cornar. Móntalo en mi mula, no lo he podido lazar. Escóndanse todos que no los voy a cornar. Sálganle ese toro que no he podido lazar. Escóndanse todos que no los voy a cornar. Móntalo en mi mula, no lo he podido lazar. Sálganle al toro, que ahí va. En los caballitos que vienen y van, ninguno me gusta más que la laza. Hágase pa' acá y hágase pa' allá, que mi caballito de paso se va. Y hágase pa' acá y hágase pa' allá, que mi caballito la trompillará. En los caballitos que me trajo usted, ninguno me gusta más que el que sigue. Hágase pa' acá y hágase pa' allá, que mi caballito de paso se va. Y hágase pa' acá y hágase pa' allá, que mi caballito la trompillará. Un patorito yo te toreo, un patorito yo te toreo. Sálganle al toro, y ahí va. Me llamo María y voy a torear, y este torito no me va a cornar. Lo ando vacilando, no me va a cornar. Lo ando vacilando.
matar, sálganle al toro, que ahí va. Ando borracho, me vengo cayendo, no traigo nada, nomás me ando haciendo. Ando borracho, colmeado de macho, y otros poquitos de este muchacho. Ando borracho, me vengo cayendo, no traigo nada, nomás me algo haciendo. Sálganle al toro, que ahí va. La madre del jorobante tiene una tienda de queso, porque cada año le crece 30 varas de pescuezo. Tipi tipi jorobante, tipi tipi tipi, hui hai, hui hui hai, hui hui hai. El jorobante de Lerma se mantiene con lombrices, porque cada año le crecen 30 varas de narices. Tipi tipi jorobante, tipi 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 tipi, hui hai, hui hui hai, hui hui hai. Sálganle al toro, que ahí va. Tati termitaño, vuelve a tu cabaña, porque ahí viene el agua y seguro te baña. Tati termitaño, vuelve a tu cabaña, porque ahí viene el agua y seguro te baña. Traje este pollito porque ha de cantar, que Cristo nació dentro de un portal. Sálganle al toro, y ahí va. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. El diablo de tapazón, el diablo de tapazón. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. El diablo de tapazón, el diablo de tapazón. Sálganle al toro, que ahí va. Ahí vienen los monos de la piedra lisa, ahí vienen los monos de la piedra lisa. Y el mono más grande anda sin camisa, y el mono más grande anda sin camisa. Ahí vienen los monos de Paninosen, ahí vienen los monos de Paninosen. Y el mono más grande se parece a usted, y el mono más grande se parece a usted. Sálganle al toro, que ahí va. Yo soy Lucifer y ando con los del torito. Yo soy Lucifer y ando con los del torito. Para ver a quién de todos me puedo llevar. Para ver a quién de todos me puedo llevar. Ciro, 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 Lázaro Pelón. Ciro, 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 Lázaro Pelón. Sálganle al toro, que ahí va. Ahora salgan el toro, que lo voy a echar al corral. Ahora salga el toro, que lo voy a echar al corral. Que lo andamos cansando, que lo andamos cansando, por poderlo jinetear. Sálganle al toro, sálganle al toro. La meca le dijo al meco, porque estás tan amarillo de comer guayabas verdes y pasea en un potrillo. Ya la tusa se murió, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Sálganle al toro, y ahí va. Salió del rancho desde ayer y los rancheros se han alborotado. Quieren lazarla y no hayan cómo hacer. Es una mula prieta golondrina que por mañosa me hace renegar. Cuando le monto no camina y comienza a respingar. Esa mula valedor me da las doce sin querer. Se ha alborotado y
ceder. Voy a pegarla en el timón y no tenerle compasión. Mi prieta chula es una mula, se las encargo por favor. Prieto pajarero, voy a lanzarla y darle una lección para que sienta el temple de un ranchero. Voy a amarrarla y darle un revolcón. Cuando la tenga dentro del potrero, la enseñaré que me ha de respetar y no abusar, porque la quiero, yo la tengo que amansar. Voy a pegarla en el timón y no tenerle compasión. Mi prieta chula es una mula, se las encargo por favor. A mis hijos. Cambié mi vida, mi tiempo y mi forma de pensar por ti. Di mi alma y mis energías por sacarte adelante y enseñarte a vivir. Le pido a la vida que me permita vivir muchos años para acompañarte en lo dulce y en lo amargo. No puedo vivir tu vida, pero sí espero que la compartas conmigo. Darte grandes alas para que puedas volar más alto que yo. No quiero que seas como yo, quiero que seas mucho mejor, que nada te detenga y logres tus objetivos. Con vino las mato, se pe.
escuchas. Yo la morenita. Porque nos gusta más. Amores que quiero a la buena, francamente nací desgraciado. Muchas cosas le debo a la vida, muchas otras le he ido pagando. Como llega el dinero a mis manos, pues también así lo voy gastando. Si me muero no dejo riquezas para que nadie se quede peleando. Si un día regresas con tu amor a provocarme,
Si no entiendes, por mi modo, ya tú verás cómo debes. Donde estés llegó mi canto, mal pagadora de amores. Y recuerda que es el llanto verdugo de los dolores. ¿Sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador en Publicaciones Díaz, en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Compra tu decodificador. Tostadas Chilo. Tostadas Chilo. Desde 1980. Romita, Guanajuato, México. Gracias por su preferencia. Y por su apoyo para Radio La Morenita, tu radio. Gracias por cooperar, amigos de La Morenita. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM. Número de cabina 432-107-1145. No le cambies, esta es La Morenita. ¿Sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador en Publicaciones Díaz, en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Compra tu decodificador. Estás escuchando La Morenita
88.7 FM. Amigos nuestros, hemos llegado a feliz término de una emisión más de transmisión de Radio La Morenita. Los esperamos el día de mañana, si Dios nos lo permite y no pasa otra cosa. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Excelente día para todos. Yo que viví como errante, ya no quiero andar rodando. Ya de mañana en adelante. Gracias por copiar, amigos de la Morenita.